No, está convulsionando el chico, ¿eh? Sí. Y esto fue lo que pasó con Javier Altamirano en el partido de Boca, que terminaría siendo suspendido. El futbolista chileno de Estudiantes sufrió un golpe en el hombro y empezó a convulsionar. Las imágenes eran impactantes. Esto ocasionó la desesperación de todos los presentes. Sus compañeros actuaron de inmediato y la ambulancia entró para llevarlo a la clínica más cercana. Tras los momentos de angustia que se vivió en el estadio, el árbitro principal dio por suspendido este encuentro. Edinson Cavani también se mostró preocupado y preguntaba por él. Suspendido. Minutos más tarde se sabría por parte médico que Altamirano ya se encuentra estable. Corto, está bien, sí, ya se determinó que lo tuvo fue una convulsión, así que bueno, ingresó acá al sanatorio, se le hicieron todos los estudios que se hacen de entrada, se tomó el laboratorio, se hizo una tomografía, la tomografía dio bien, por lo menos descartó las cosas, por ejemplo, les doy un ejemplo, tumorales, y bueno, de ahora en más quedó en observación, en terapia, ya está dormido, mañana a la mañana se harán los estudios, hay que complementarlo para ver si se puede determinar cuál fue la causa. Boca también se solidarizó y publicó este mensaje. Esperemos una muy pronta recuperación para Altamirano. Está convulsionando el chico, ¿eh? Sí. Está pidiendo que ingrese rápidamente la ambulancia. El chico Altamirano. Domínguez pide calma, pide tranquilidad. Se metieron los médicos también de Boca. Piden rápido ingreso de la ambulancia. Vení, le grita Domínguez, dale, metele, ambulancia. Se seña el técnico Estudiantes. Ahí está entrando la ambulancia. Está entrando la ambulancia, también ingresa una de las médicos para atenderlo cuanto antes. Están los médicos ahora. El primero que se dio cuenta fue Acacíbar, cuando empezó justamente a convulsionar el jugador de Estudiantes. Sí, claro, Acacíbar lo quiso abrazar. Sí, porque al futbolista de Estudiantes de La Plata.